Es un flash informativo desde Mazatlán, Sinaloa, para informarles la situación actual ante el acercamiento del fenómeno tropical ya considerado huracán Norma, que se encuentra actualmente en la categoría 3 y tiene vientos sostenidos de 193 kilómetros por hora. Se encuentra a unos 571 kilómetros del estado de Sinaloa, entonces estamos ahorita al pendiente. La trayectoria va a afectar a la Baja California Sur y va directo, si sigue con la trayectoria actual, hacia Culiacán. Y estamos ahorita monitoreando las redes sociales oficiales de Protección Civil, que dicen que las playas de Mazatlán se encuentran actualmente restringidas debido a las condiciones climáticas. Como podrán notar, la visibilidad es más o menos limitada, ya que la concentración de humedad ha aumentado en las últimas horas aquí en el puerto de Mazatlán. Y la alerta la alerta de Protección Civil se extiende a toda la costa de Sinaloa, desde Culiacán hasta el sur del estado. Entonces, para estar al pendiente, aquí les estaremos informando. Mi nombre es Gustavo Osuna y, como siempre, queremos que estén bien, cuídense mucho y manténganse informados de las redes. Manténganse informados de los medios oficiales. Cabe destacar que el calorcito está balleneable y cevicheable. Cuídense mucho.